Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes compartiendo la información, la cual siempre agradecemos la participación que tiene con este programa y esta casa a través del hilo telefónico. Gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de Canal 4 TV. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, dentro de lo que cabe, porque la situación pues es la que es, hace 2 años empezamos con una pandemia. Uh-huh. Pues ahora que estamos saliendo de la pandemia tenemos una situación de guerra en Europa. Entonces la situación es bastante complicada. No salimos de una para meterlo en el otro. Pero bueno, quería decirles que hoy es el día 8, es el Día Internacional de la Mujer, que por cierto trae una corbata acorde de los colores. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, pues lo que pretendía es comentarles que se une al reto el 8M por la integración de la mujer con discapacidad en el mercado laboral. Habla de que esta nota de prensa dice: la brecha laboral entre mujeres y hombres es el 11%, cifra que asciende al 31% en el caso de las mujeres que con algún grado de discapacidad, es decir, que aumenta a un 31%. ABB mantiene su compromiso con la igualdad de oportunidades en el empleo, lo que significa apreciar las diferencias y tratar a las personas con dignidad, respeto, dado lo mismo recursos y oportunidades. Por lo tanto, es un día internacional que hoy se ha hecho diferentes manifestaciones en toda España para celebrar este día, y entiendo que efectivamente se tiene que reducir la brecha entre las desigualdades y uh-huh. sobre todo con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen que tener esas mismas oportunidades que otras personas. Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Bueno, pues quería por otro lado hablar un poco de algunas cositas que están pasando en el mundo, como puede ser que Marruecos puede estallar en un choque armado. Y le digo esto porque hay una nota de prensa en la cual lo llegó, dice: el nuevo incidente, esta vez en el sur del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, ha causado muerte de 3 civiles. Argelia, que no reconoce la ocupación marroquí y apoya al Frente Polisario, ha denunciado una operación militar sofisticada que asegura que no quedaría impune. Por lo tanto, si aquí entre Argel y Marruecos hay un conflicto militar, pues vamos a tener también nosotros consecuencias. Ya tenemos las consecuencias que está viniendo de Ucrania, y pues lo que nos faltaba es que entrara en un conflicto estos dos países. ¿Por qué? Porque uno de ellos, como es Argel, lo está trasladando a España el gas. Sabes que antes había por Marruecos también, ese se ha cerrado y solamente lo queda el que viene por Argel, y es necesario ahora más que nunca. Por lo tanto, habla de una tensión entre Argel y Marruecos, experimento del miércoles, una fuerte escalada cuando la presidencia argelina anunció la muerte de 3 civiles en un bombardeo de marroquí. Por lo tanto, estamos viendo situaciones complicadas. Yo sé que estamos viviendo situaciones un poco muy volátiles, muy rápidas. Hoy tenemos una situación, mañana tenemos otra, y así uh-huh. estamos cambiando. Por cierto, también llegó una información que dice que el CNI alerta al gobierno: Rusia prepara un ciberataque para que España no pueda pagar a los parados. El Centro Criptológico Nacional de INSEBE ha interceptado un movimiento de Moscú como represalia por la presencia militar en Letonia y el liderazgo de Borrell contra invasión de Ucrania. Por lo tanto, esperemos que esto se tranquilice y no se vaya llegando situaciones complejas, sobre todo para España, ¿no? Porque eso, como le decía bien antes, es volátil la situación. Hoy aparece una nueva información, mañana aparece otra totalmente diferente. Uh-huh. Y hablábamos de la luz. La luz tritura su máximo histórico, sube 100 euros el día 20, en 24 horas, alcanza de los 545 megavatios. Pero hoy martes, llegó a apuntar 700 euros el kilo, esto es el megavatio hora de la luz. Esto, con ese precio, es imposible que una pyme lo pueda mantener. Usted imagínese una peluquería que depende mucho
que toda su herramienta funcione con luz, o una cafetería también, esto no se puede mantener en el tiempo. Por lo tanto, o se le busca una solución rápida a este tema, o hay muchas pymes que se ven en la situación de cerrar. Dice, el precio de la luz continúa polvorizando todos los récords históricos al calor del alza del gas natural y del petróleo, tras registrar este lunes el nuevo máximo en los 425,54 euros megavatios. Este martes la luz alcanzó los 549, subiendo más de 100 euros en tan solo 24 horas, y hoy que estaba un pico de 700. Por lo tanto, son situaciones que se están dando, que son muy complicadas, muy volátiles. ¿Por qué? Porque de repente en 24 horas subió 100 euros, pero es que estábamos al precio máximo de 400 y pico, y hoy llegó a 700, y yo espero que mañana baje, porque si esa situación se mantiene tenemos un problema gordo. Uh-huh. Es situación complicada, sobre todo por ejemplo Canarias, que vive mucho el turismo, requiere de muchas necesidades de energía, y por lo tanto es un problema. Otra situación que aparece en las informaciones, dice, estupor entre los militares por las armas enviadas a Ucrania. Las Ameli se retiraron del ejército porque fallaban mucho. No disparaban muy bien a ráfaga, se encasquillaba y se calentaba. Fueron sustituidas en el 2012, el Reino Unido devolvió 600 unidades tras probarlas. Ahora lo que hace es, si se pensaba que íbamos a... con Ucrania, al ver que enviamos a Amelia, sé que vamos a Rusia, no se trata de un chiste ni de un comentario aislado, sino de una opinión que resume la reacción de un buen número de miembros de las Fuerzas Armadas al leer la noticia sobre las armas que España ha aprobado enviar a Ucrania para apoyar a resistentes frente a la invasión rusa. Yo, hombre, el que da lo que tiene, pues yo creo que hay que agradecer, pero sí es verdad que si son armas que tienen un problema, pues yo creo que tampoco es ético de hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Lo que no hay que limpiar el almacén. Ese es el tema. Pero bueno, esperemos que le ayude a los ucranios y que no tengan problemas con ese tipo de armas si se enviaron defectuosa. Por otro lado, quería comentarle, la Guardia Civil interviene prendas falsificadas valoradas en unos 100.000 euros. Tenemos un vídeo por ahí en el cual la Guardia Civil intervino, dice, advierte de que este tipo de artículos no pasa ningún control de seguridad o calidad, por lo que su uso expone a las personas riesgo para su salud. Por lo tanto, la patrulla fiscal de la Guardia Civil de Gran Canaria, con base en la compañía de guía y vecindario, ha procedido a la inspección de varios puntos de venta de ropa, calzado, complemento, pudiendo hallar numerosos artículos falsificados. Los hechos se iniciaron después de que los representantes de las marcas realizadas correspondieran a la denuncia ante la Guardia Civil, en la que manifestaba que en distintos puntos de venta de la isla se había percatado de que estaban vendiendo este tipo de ropa. Bueno, parece ser que ha actuado la Guardia Civil en este sentido y han confiscado pues ese material que no estaban apto para el uso. Uh-huh. Hay una noticia de Teguise, esto está en Lanzarote. Dice, Teguise encarga el proyecto para tirar uno de los hoteles ilegales inacabado. Y aquí el tema es que el Tribunal de Justicia de Canarias advirtió al alcalde con una multa personal diaria al observarse que no contaba acciones para cumplir la sentencia que ordenó el demoler. Esto es lo que le pasa en algunos municipios, que la justicia ordena, hay una sentencia y pasan olímpicamente. Pues este juez tuvo que decirle que si no personalmente le iba a sancionar a él, si no ejecutaba. ¿Por qué? Porque era una obra que al final no tenía licencia. Bueno, pues al final el alcalde, parece ser que Osvaldo Betancor, retoma los encuentros con los vecinos, porque ahí los vecinos fueron los que denunciaron, a ver cómo solucionar el problema. Pero la sentencia le dice, si usted no la ejecuta, a usted se le va a sancionar. Porque pasan olímpicamente en este país algunos alcaldes que creen que están por arriba de la ley. Uh-huh. Y eso lo hemos visto en algunos
municipio cercano a nosotros. Y da pena que funcione el sistema democrático de esta manera. Pero la pregunta del millón, ¿el hotel es del ayuntamiento? No, la licencia. Sí, la dio el ayuntamiento. No podía darla. Pues bien, que asuma la responsabilidad quien no la pudo dar. Exacto, por eso se lo está diciendo el alcalde. Usted es el responsable. Que asuma esa responsabilidad. Ya. Por eso es el, por eso siempre he dicho yo la responsabilidad patrimonial. Quien se equivoca, que pague. Es lo mismo que la ley de contaminación. Quien contamina, paga. Pero lo que no entiendo. Pero lo que no podemos hacer es que usted le condene al ayuntamiento y pague el ayuntamiento cuando alguien cometió eso. Efectivamente. ¿Quién cometió el error? Por lo tanto, el alcalde, si no la licencia, él, o no la tiene licencia cuando se dieron, ¿qué informes técnicos había? Claro, por eso es lo que yo... ¿no? Porque eso, si había informes técnicos desfavorables, como pasaba en la biblioteca, y el señor José Manuel Soria dijo, para adelante claro, como los delincuentes, cuando fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, pues bien, uno de los problemas si que los tenemos. Técnicos decían, es desfavorable y usted no puede hacer esto, y usted quiere, pues bajo su responsabilidad, mire, siga usted para adelante como si quiera hacer cuatro hoteles más, y pues, uno encima de otro. Pues ese es uno de los temas que tenemos en las administraciones locales, que pasan olímpicamente de las cosas y no las hacen como dicen las normas. Y luego, aquellas que se denuncia, el juez todavía tiene que amenazarlo, decirle, oye, o haces caso a lo que te digo o te condeno a ti, por desacato a la autoridad. Vale, y después yo digo, pues que lo pague el ayuntamiento. Claro, luego me entiende, cuando hay una parte económica lo va a pagar el ayuntamiento y ese es un problema que ese, al final lo está asumiendo todo... Ese es el todos los ciudadanos, los de bien y los de mal, todos y, los ciudadanos. Y Anchas Castilla. Bueno, el PP pide a Morales que no engañe más a los Gran Canarios y que aclare en qué lugar de la isla piensa ubicar el futuro del vertedero. Hombre, esto lo hemos nosotros dicho ya en varias ocasiones, hay un problema con el vertedero. ¿Por qué? Porque no tienen diseñado el lugar donde va a ir el futuro vertedero. Los dos que tenemos, tanto en el Ecoparque Norte como el Ecoparque Sur, están a punto de terminar su vida útil y tenemos que tener disponible otro. El problema está ¿dónde? De que para ver uno nuevo sí. Tenemos un problema que tenemos que saber dónde va sí. Y llegar a consenso con aquel ayuntamiento que se puede instalar. Además, tenemos que hacer un proyecto. Además, hay que hacer un estudio medioambiental y demás. Ese recorrido está aprobado ya y se sabe, tarda casi 10 años. Tarda 10 años. Pues nosotros, de aquí a 10 años, los dos vertederos que tenemos, no lo podemos tener. Porque no soporta la cantidad de residuos que tenemos. Una, porque no se hace la separación que Europa lo exige, que por cierto hemos sido sancionados, y como no se hace la separación, se sigue enterrando en los vasos y se llena antes de tiempo. Y eso es uno de los problemas que tenemos. ¿Qué pasa? Que por eso el PP le dice a don Antonio Morales, oiga, no lo engañe más, y nosotros lo hemos dicho aquí, es cierto, tiene que correr y mucho para ver si llega a tiempo. Porque luego dirán, por emergencia, hay que hacer algo y llevarlo a cualquier sitio. Claro, usted deja que pase el carro y ahora tenemos que correr. No, eso no es así. Por lo tanto, vemos que en la clase política a veces las cosas dejan ir los temas y luego le echan la culpa al otro, como suele pasar. Fíjese usted por dónde. Usted me está hablando del vertedero. Y ese creo que ese tema lo hemos tratado aquí, lo hemos hablado y lo hemos puesto sobre la mesa y le hemos dicho, oiga, que no se puede, que no se cumple, que los tiempos están fijados, que no sé. Mire, eso el PP que se lo pregunte a don José Miguel Pérez, que fue presidente del Cabildo, estando en el Partido Socialista, y eso de ese tiempo, sino un poco más atrás, los teníamos y lo íbamos denunciando en esta casa. Claro que sí. Que se lo pregunte al señor José Miguel Bravo de Laguna, claro del sí. Partido Popular en su momento, al inicio de la legislatura y al final, que era sí, hombre, reunido por que Gran Canaria. Desde principio que lo desde llevaba principio de los también, años 20. Que no miró y miraba por otro lado. Y ahora se lo puede preguntar al señor Morales, que es el que claro, está ahora. Pero aquí han pasado diferentes presidentes del Cabildo Insular de Gran Canaria en diferentes etapas, con diferentes colores e ideologías políticas,
que no han hecho nada. Claro, pero por eso se lo estoy diciendo, porque al final, ¿me entiendes? Sea de un partido, sea de otro, siempre mira para los lados. Llega la oposición y le dice, oiga, ¿y usted qué está haciendo? ¿Y usted por qué está engañando? ¿Y por qué no hace? Pero pasa, luego está cambia. En el gobierno y tampoco hace. Exacto. Ni lo pasa. Entonces, ni nada. Pues vemos que quien sufre todas estas consecuencias son los ciudadanos. Uh-huh. Y esto lo estamos viendo en cualquier municipio, que también tenemos los mismos. Es decir, la oposición le dice, mire, ¿y usted? Pero no hace más allá. No hay más allá. Y los ciudadanos son los que sufren. Y cuando se denuncia y hay que pagar, paga la administración. Y la administración son todos los ciudadanos. Sí, señor. Hemos visto que Europa le ha puesto sanciones a Canarias. ¿Quién la ha pagado? La administración canaria. Los canarios. Que son los canarios. Por lo tanto, los políticos, la responsabilidad del error que cometió no tiene esa ningún tipo. Ninguna. Y yo lo que siempre he dicho, tienen que fijarse las gestiones que hace la clase política para cuando vaya a las elecciones saber lo que vota. Uh-huh. Y todos son malos, pero voten al menos malo. Porque al final todos son, cuando le toca gobernar dice una cosa y cuando está en la oposición dice lo contrario. Por lo tanto, voten al menos malo, porque es que no tenemos otra opción, desgraciadamente. Fíjese por dónde, que en un proyecto va muy avanzado, como es Chira Soria, y en otros proyectos, que es lo que Europa le marca tiempo, fecha y hora. No, todavía. Exacto. No los entiendo. Pues ese es el problema. Hablamos de un tren, hablamos de un salto y nos olvidamos de algo importante, que claro, es dónde vamos a poner nuestro vertido. Exacto. Y Canarias, que es un territorio. En el tren no lo va a poner. Canarias, que es y un territorio. Chira Soria tampoco. Pues Canarias, que es un territorio reducido, que lo exige, que hemos sido multados por la Unión Europea. Constantemente. Mire, yo, este gobierno está apostando por el cambio climático, ¿vale? Me alegro. Pero vamos a ver a qué velocidad va a ir. Pero eso es de boquilla. Vamos a ver a la velocidad, porque si en los 4 años que vayan a estar vamos a ver una tortuga, pues mire, usted y los otros son iguales. Sí, sí. Aquí monta tanto y sabe cómo Fernando. La directora de la Seguridad Social afirma que no hay caos ni actúa para mejorar la gestión. Es decir, los sindicatos han denunciado que se forma una cola en la Seguridad Social, en la acera y demás. Eso no hace falta que lo denuncien los sindicatos, lo vean todo el mundo. Pues lo que dice la directora, afirma en un informe que remitirá a Madrid, que todas las personas que acuden a la oficina son atendidas y justificadas y justifican las colas en la puerta. Sí. Yo no sé cuánto tiempo una persona puede estar esperando, y si no el edificio no es adecuado, pues tienen que buscar una fórmula de que se gestione mejor para que no esté en la acera. La directora vale como ministra portavoz de gobierno, ¿eh? Yo, vale, tiene el perfil. A veces los sindicatos quieren que aumente la plantilla, a lo mejor. Bueno, yo no sé el volumen de trabajo que puedan tener los trabajadores allí. Lo que se tiene que para atender. Ver si, lo que tienen que atender, como se tiene que atender los ciudadanos. Exacto, yo entiendo de que lo que tienen que prestar siempre el servicio que los ciudadanos quieren, y tal. Si hay estas colas es por algún motivo de que hay que tramitar diferentes tipos de documentación, y que no se está haciendo. No, si no lo han marcado el protocolo de COVID, claro. Y están todavía los funcionarios. Hombre, si usted... Los funcionarios están con el día 14 de marzo. Cuando el señor Pedro Sánchez decretó el estado de alarma, pues todavía están los funcionarios en esa época. Pues mire, a mí me parece una discriminación que los funcionarios estén en teletrabajo y las empresas no tengan teletrabajo. ¿Por qué? Porque se requiere de un buen servicio, de un trato personalizado a las personas y demás. Con las protecciones que dice la norma. Sí, sí, pero, la pero parece ser que para las administraciones no. Yo teletrabajo, pero yo te veo después a lo mejor a las 10 de la mañana en el Corte Inglés. O te veo en otra tienda, o te veo en la playa. En el Pisco Labe de enfrente desayunando. Claro, entonces. Para eso no. Y usted le llama por teléfono y no le coge el teléfono. Para eso no. Entonces, al final, pues todas estas cosas, tenemos que ser un poquito más responsables y gestionar como se tiene que gestionar. Tienen los trabajadores tienen derechos, pero los ciudadanos también los tienen. También.
Aquí no estamos vulnerando ningún derecho. Lo que estamos diciendo es que tiene que cumplir con sus obligaciones. Las obligaciones pasan por prestar servicio. Porque todavía hemos visto cómo avanza toda la hostelería, cómo avanza todos los centros de alimentación, cómo avanzan todas las empresas privadas, habido por haber. Quien está todavía en el 14 de marzo, decreto del señor Sánchez, estado de alarma, son el sistema funcional de este Estado. Patrocinado, bautizado y apadrinado por el gobierno que no toma la medida y le dice a los funcionarios, señores, esto se acabó, porque la ministra dentro de 2 días va a decir que se quite todo el mundo la mascarilla. Porque eso lo dijo el señor Sánchez, estoy esperando que la señorita... Aunque lo diga dentro de 3 días, sigo pensando que ha sido un error, esa medida ha sido un error. ¿Por qué? Porque al final lo que han hecho es colapsar la administración. Efectivamente, pero bien, pero yo no sé lo que pasa, que todavía están en su burbuja. Yo quería comentarles que también en Canarias las obras públicas debe pagar 20 millones por retraso en los trabajos de 4 carreteras. La demora se debe sobre todo a los recortes que llevó a cabo Fomenta a principios de la década pasada en los convenios 2006-2007. Por lo tanto, esos recortes llevó un retraso en el cual las empresas que se le adjudicó ahora le dice, usted me tiene que pagar este retraso porque me ha hecho un daño económico. Y por lo tanto, pues eso es lo que ha costado y todavía se sigue diciendo que hay 813 millones reconocidos en el Tribunal Supremo en varias sentencias que el Estado adeuda a Canarias como consecuencia de los recortes de las inversiones previstas en media en el convenio de carretera desde el ejercicio 2012 aún no se han abonado. No, y por sentencia. Fíjese usted que por sentencia no se han abonado y han tenido un gasto añadido de 20 millones. No pasa nada, dinero público. Que, claro, ¿alguien va a responder por esto? Sí, no. Los pensionistas, porque la hucha no tiene y porque las pensiones van a peligrar. Cuando derrochamos todo este dinero, ahí, ¿dónde se está vaciando? De la hucha de las pensiones. Es un claro ejemplo de la mala gestión de este gobierno y de todos los gobiernos que han estado al frente. Han cogido el dinero de nuestros mayores, de nuestros pensionistas, y ahí están. Hombre, es que tenía que a los catalanes tenerlos contentos. Y a los vascos. Y a los vascos. Hombre, claro, eso es primordial. ¿Y Canarias qué espere? Hombre, cuando no hay un liderazgo y no hay alguien al frente donde dice, no, hasta aquí hemos parado, y que no me venga usted, que es el gobierno de la nación, y que no me diga a mí que los tratos que están en las 17 comunidades que compone este país si tiene el mismo trato. Cuando vemos que hay un desequilibrio palpable, descarado, cada vez que se va a hacer algo, las negociaciones con quién se hace, con el PNV País Vasco y con los independentistas de Cataluña. Y todo eso, y pide dinero y se le da. Y se le da. Y pide, también se te da. Y lo que tú pides, se te da. ¿Y dónde está el agravio comparativo de que este país es un solo país? Pues mire, aquí parece que este país es sostenido por 2 comunidades, Cataluña y el País Vasco, que encima Cataluña presiona y le dice, oye, que en Madrid resulta ser que allí tiene unos incentivos fiscales y no, presiónalos para que tampoco los tengan los madrileños, si tienen una comunidad, encima quieren mandar sobre Madrid. Hombre, mire usted que a los delincuentes que estuvo en la cárcel, pues la fianza que pedía la justicia, parece ser que el gobierno se la podía facilitar. Claro. ¿Usted ha visto cualquier empresario o persona particular que esté en la cárcel y le pida una fianza que el gobierno se la ponga? Nada. Ah, ¿y a esos señores por qué? Hombre, porque son símbolos del movimiento. Hay 2 clases de personas. Claro. ¿Y lo pagamos con quién? ¿Con el dinero del gobierno? No, con el dinero de todos los españoles, sí, no señor. Solo de los catalanes, sí, de todos los españoles. De todos los españoles. Bueno, quería comentarle otra noticia con respecto a Las Palmas. Dice, vecino denuncia al biodigestor de Tenoya, al fiscal de Medio Ambiente. El promotor de la planta logra legalizar la actividad por silencio administrativo. Sí, señor. Del ayuntamiento. Dice, los denunciantes acusa a urbanismo de no recurrir el fallo. Es decir, usted deja pasar el tiempo, claro, y obtiene la licencia por silencio administrativo. ¿Sabe?
Y los vecinos tienen que sufrir la situación que están sufriendo desde hace tiempo. Dice, el consistorio tardó más de un año en denegarle la licencia y el dueño lo llevó a los tribunales y ganó. Ese es el tema. Claro. Los afectados no entienden cómo se permitió una obra que incumple el plan general y otras leyes. Claro. Es decir, que es lo que yo siempre he dicho, la administración se salta la ley y la justicia no condena a quien se salte la ley, que es lo que pretendo, siempre lo he dicho, responsabilidad patrimonial, la persona que se equivoca. No. Si no, la sentencia no va dirigida o parte de la sentencia a la persona que se equivoca, seguirán cometiendo disparates. Pero hay cosas que son errores, que son equivocaciones y hay cosas que no me venda esa equivocación. Porque claro, pero por eso vamos a mire, ver. Hay una cosa fácil, es decirle, mire, si usted se equivoca y usted comete, usted es un peligro al frente de la administración. Claro. Por lo cual usted no puede estar ahí al frente. Se puede equivocar intencionadamente o se puede equivocar. A mí me dice a mí cuando sin querer. Los vecinos están denunciando constantemente. Exacto. Las denuncias son los colectivos vecinales han presentado escrito documento en el ayuntamiento. La oposición, unos sí y otros también, según el rol como le toca en la bancada, en los 4 años, cuando te toca a ti en la oposición, denuncia, y cuando te toca a ti, tú también denuncias, pero cuando estoy en el gobierno hago lo que hago, silencio administrativo. Se ha denunciado. ¿El silencio administrativo es porque no se han dado cuenta, porque no lo han escuchado? No, ya ellos están más que hartos. Lo que pasa es que es lo que hay. Se siguen riendo del mundo, del país y de todo. Porque no le pasa nada. Y ahora no pasa nada. Y si no le pasa nada es eso. Es una falta. Por lo tanto, tiene que cambiar el sistema judicial. Tiene que pedirle. ¿Y usted por qué no le contestó? Pues mire, es que la falta de músculo administrativo, porque Montoro dijo que no se podía contratar y no había personas. No se le pudo responder en tiempo y forma. Y me quedo más ancho que Pancho. Ese es el tema. El pueblo siempre es el que va a sufrir las consecuencias. Nunca. Y aquí no ha pasado el que nada. Se equivoca no está dentro de la había administración. Había que derribarlo. Bueno, es que por el interés general ahora derribar el daño y el perjuicio y los puestos de trabajo que se va a perder, que son millones y millones de puestos de trabajo. Claro. Pues no podemos actuar. Pero la salud de las personas que estaban allí le importó a usted aquí, un pito desde el principio. Pan y en el cielo bizcocho. Biblioteca Las Palmas. Pues esto es lo que así funciona urbanismo en Las Palmas. Sí, sí. Y otros ayuntamientos funcionan así. Mire usted por dónde, que Tania. Y esa buena gestión y grande gestión es la que quiere llevar el señor alcalde Augusto Hidalgo. Al Cabildo. Ahora al Cabildo. Oh. Como es buen gestor en Las Palmas, pues mira. Oh. Si lo que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas lo va a hacer en el Cabildo. Dice Tania Naya, San Bartolomé supera a Marbella y sabemos lo que pasó allí. Esta señora es la interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé. Uh-huh. Y en una rueda de prensa o entrevista que se le hizo, dijo eso. San Bartolomé supera a Marbella y sabemos lo que pasó allí. Sí, vale, bien, cojonuda, me parece muy bien. Y usted es habilitada del Estado, funcionaria habilitada del Estado, si usted sabe que San Bartolomé está superando a Marbella, ¿dónde está toda la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía? Ese, pues si la tiene, lo puede. Uh-huh. Ese es un problema que, por ejemplo, en este caso está en el Ayuntamiento de Barcequillo, que también trabaja ahí porque ella hace trabajo en diferentes administraciones, como puede ser el de Ingenio, Barcequillo, San Bartolomé. Ella comenta que es legal su trabajo. Claro. Uh-huh. Ella dice, molesto en San Bartolomé porque hay un mal enraizado, ¿sabe? Estorbo a los intereses empresarios, políticos y funcionarios. Posiblemente. Entonces, como molesta, por eso se le habrá puesto la denuncia según ella. Pero lo que ella dijo, estas declaraciones, San Bartolomé supera a Marbella y sabemos lo que pasó allí, yo creo que tiene que venir alguien de la Fiscalía y preguntarle, oye, y preguntarle lo que pasó dónde allí, está que usted no viendo, dónde está usted viendo, lo que pasó en Marbella. Efectivamente, como póngame usted sobre habilitada. La mesa. Y no solo a ella, sino coger a los que también están alrededor y decirle,
¿Por qué? Porque al final, ¿me entiendes? Es un problema que se está dejando acumular en las administraciones locales y están pasando cosas raras. Por ejemplo, le pregunta el periodista, dice, ¿y esto no le pasaba en Ingenio? No, solo me ocurre en San Bartolomé de Tirijana. Lo que he visto en San Bartolomé no lo he visto en ningún sitio. ¿A qué se refiere? Le pregunta. Las coacciones que recibo y las cuestiones que veo que no son transparentes, no soy el fiscal del ayuntamiento, pero tengo que fiscalizar toda la gestión económica del ayuntamiento. Eso es lo que contesta. Yo no sé si ella le ha puesto a la fiscalía en conocimiento eso que ella dice. ¿A los sindicatos? Oye, soy un funcionario, una trabajadora, por lo y tanto, resulta que me están coaccionando estos señores. Claro. O esta señora. Y, o estos empresarios, o estos empresarios también. Claro. Si hay empresarios que va a hacerle presión, o hay funcionarios, o hay políticos que le hace presión, pues mire. Dígame quién lo coacciona. Exacto. ¿Me entiende? Y otra cosa es que usted, no sé, si usted está en todas esas administraciones y usted dice que es legal y cobra según la ley, vale, pero también se debe comprobar y verificar que es así. Porque lo que no podemos entender es que una persona esté en siete puestos de trabajo. ¿Qué horario es el que tiene? ¿Qué horario? ¿Cómo trabaja? ¿De qué forma? Y demás. No, es que yo trabajo telemáticamente. ¿No? Yo por eso digo, todo esto se debe verificar. ¿Usted trabaja telemáticamente? ¿Y cuál es su trabajo? ¿Y qué es lo que cobra? Sí, ¿a partir de cuándo fue telemáticamente? A partir de ahora. ¿Cuándo es físicamente y en qué horario? Sí, sí, sí. Todas estas cosas se deben aclarar y ser transparentes para que ella esté impune a estos temas. Y la administración, ya que ella ha dicho eso, vamos a investigar. Hombre, alguna razón tiene, porque vuelve otra vez la policía judicial a San Bartolomé de Tirajana y pide acceso a más expedientes de urbanismo en el sur. Porque usted sabe que dijimos que ya hubieran ido la policía judicial y ha pedido diferentes expedientes. Pues piden más expedientes porque hay una vinculación con una empresa que se llama Urba 2020 CL, con un funcionario. Entonces, a lo mejor la interventora no puede tener algunas razones, pero mire, se debe aclarar, porque tenemos que ser transparentes. Si en San Bartolomé es lo mismo que ha pasado en Marbella, Dios los coja confesados. Donde estamos metidos. Y lo que es la parte de funcionario o político, se tienen que aclarar, porque lo que no podemos estar en este tipo de administraciones locales haciendo lo que le dan la gana, como si estuviera en el patio de su casa. Y eso es un problema que tenemos en Canarias. Ya hemos hablado de Telde en otras ocasiones y hemos visto cosas bastante complicadas. Por ejemplo, en el caso de lo que hemos hablado en otra ocasión también, que es Ceisa, la fábrica de cemento, pues ha tenido la noticia la semana pasada de que el Supremo tampoco le admite el recurso sobre el fin de la concesión de Puerto de Santa Águeda. Por lo tanto, ha dado un paso la fábrica porque el Supremo no le permite a la demandada que no le permite la denuncia y por lo tanto dice el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el presidente por propiedades cordiales sobre el fin de concesión de Puerto de Santa Águeda en la compañía Ceisa. El alto tribunal tumba la propuesta y obliga a propiedades cordiales a pagar las costas judiciales. Es decir, que la propiedad cordial le ha puesto un recurso sobre tal y le ha dicho que no se lo admite, por lo tanto, tiene que pagar. Por lo tanto, está a favor de cementos abajo, otro pasito más que ha dado. Y eso es positivo para esa empresa que tiene muchos puestos de trabajo, tanto directo como indirectamente.
Quería comentarle, en San Bartolomé de Tirajana tenemos por ahí una foto que lo hace llegar de la de las antiguas oficinas municipales, sí. Que usted sabe que esto en el 2008 sí. Se cierra, sí. Se queda ahí cerrado, sí. Y hasta hoy no se ha visto hacer nada. Entonces, vemos que así es como se mueren las instalaciones, claro. Y el dinero de todo es cómo se muere. Pues ha llegado una nota del partido político Hablemos Ahora, de San Bartolomé de Tirajana, necesita una oficina moderna y adaptada a la realidad del municipio en la que se mejore la atención ciudadana. Desde que se cerró la oficina municipal por peligro de derrumbe del 2008, muchos de los partidos que hoy están en el gobierno hicieron diferentes propuestas como la recuperación y el actual edificio de la oficina municipal para su función original, la biblioteca municipal. Pero estas demandas parece que hayan olvidado, pues no aparecen partidas algunos y tal efecto del presupuesto municipal del 2022. Por lo tanto, queda eso en el olvido, tanto el gobierno anterior que no hizo nada para rehabilitar esto y ponerlo al servicio de los ciudadanos, como este gobierno que también ya lleva su tiempo. En el 2008 se cierra esas oficinas porque tenía peligro de derrumbe. ¿Y no se ha caído nada? 14 años después, sigue igual. Lo único no que ha sufrido nada. Son los actos vandálicos que ha sufrido. Curiosamente, cuando se cierra esa oficina, estallaban los casos de corrupción y en el cual San Bartolomé estuvo asumido en uno de esos casos de corrupción. Había que trasladar mucha documentación. Hombre, todos los expedientes que había en esas oficinas se tenía que trasladar, porque antes, en esa época, todavía la documentación de papel existía. Curiosamente, con ese traslado aparece un montón de expedientes de documentación del lado del parque bombero, que no sé qué hacía allí, y curiosamente también se denunciaba que salía del el traslado de esa oficina alguien con bolsas de basura que trasladaba esas bolsas de basura llenas de documentación hasta Telde. Hasta Telde, la estación de guagua de Telde. Mire usted. Curiosamente pasaba eso, ¿no? Claro, claro, es que había que cambiar todos los expedientes de sitio y algunos se equivocaron, lo llevaron para otro sitio. Y eran datos que decían, oye, ¿qué tiene que ver en la salida de esta bolsa de basura que se están llevando de documentación? No sé si era carta de invitación o propaganda de turística o lo que sea. Lo que iban dentro de la bolsa nadie lo sabía, pero curiosamente se acercaba a la estación que está aquí, por allá del Homo Cementerio. Son cosas, datos. Nadie nunca aclaró qué se lleva, qué había dentro de esa bolsa. Nadie nunca aclaró qué hacían esos expedientes que aparecieron del lado del parque bombero. Nadie nunca aclaró en ese traslado se ha perdido o no se ha perdido documentación, pero alguien le entró miedo o pánico que curiosamente había que cerrar esas oficinas porque se iba a derrumbar y 14 años después sigue la oficina en pie. No se ha caído. Vamos, sino lo que... Son datos curiosos, ¿no? Exacto, y hechos curiosos que sucedieron. Ese es el problema. Por eso le decía antes que las administraciones locales lo que está pasando son este tipo de cosas. Y yo creo que tenemos que vigilar muy bien las administraciones locales porque se hacen, en algunas de ellas se hacen muchos disparates. Uh-huh. Y claro, uno que recibe mucha información y tal, es verdad que no podemos decir todo lo que sabemos porque siempre tenemos que constatar y tener las pruebas documentales para poder decirlo, pero es cierto de que hay muchas cosas. Yo quería comentarle por otro lado que Telde incorpora un tercer aeronave no tripulado a la unidad de drones de la policía local. Me quedo sorprendido. Es decir, no tenemos policía, pero compramos un dron. Sí, ahora que entran los 31 o 33 policías nuevos. Ah, está, lo compra para cuando entre los 30 claro, y pico. Viene en, vamos a ver, viene, eso viene conjuntamente, ¿no? Yo es que, por eso que la clase política bueno, tiene unas ideas maravillosas, brillantes. Y si llega a ser 60 policías que se incorpora, es un helicóptero. Qué pena, qué pena, qué pena. Esto es de película. Esto es de película. Bueno, si quieres le comento la última noticia. Un dron que está valorado en 30.000 euros. Exacto, el dron está valorado en 30.000 euros. Es que Telde ahora tiene dinero porque pagaron la deuda. Sí, sí.
Y como tiene dinero y tiene personal preparada, pues nada, compramos un dron, que es lo más falta que hace ahora, lo más falta es el dron. Lo más urgente. Cuando hemos visto que los propios policías, desgraciadamente denunciados por activa y por pasiva, la falta de equipamiento para poder prestar servicios, sí, que llegaron a manejar coches con defecto, con las gomas lisas, sin seguro, sin la ITV e incluso la falta de equipamiento para su protección, ni chalecos antibalas, ni linterna, ni un largo etc. El bolígrafo pues lo llevaban ellos a lo mejor de su casa. Pero tenemos un dron y ahora otro más. Claro, es importante. Bueno, de todas las noticias malas, pues hay una noticia positiva, que Telde inicia identificación de sus esculturas en cada una de ellas. El señor concejal, tenemos por ahí una foto, el señor concejal Juan Marté y el señor Álvaro Monzón, pues han inaugurado algunas esculturas en el parque Franchi Roca, y bueno, y parece que algo, no es mucho, pero algo se hace, ¿no? Más que sea ese tema. Dice el Parque Jardín y Cultura coordinan por y Juan Marté avanza la operación Petra con esta nueva iniciativa que se complementará con un código QR en el que se alojará informaciones adicionales de cada pieza. Dice la Consejería de Parques y Jardines y Cultura, dirigida por Álvaro Monzón y Juan Marté, respectivamente, sigue trabajando de manera coordinada en la recuperación y puesta en valor de las esculturas que posee la ciudad a través de la Operación Petra, plan escultural de Telde, restauración, adecuación, llevando a cabo la divulgación de las piezas mediante una placa identificativa que estará acompañada de un código QR en el que se añadirá más información de cada una de ellas. Bueno, pues yo creo que es algo positivo. Está bien. Bueno, pues si eso es lo que si está bien, pues. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.